Este proyecto, como decía el edil Montes de Oca, hace mucho tiempo que está en carpeta en la Comisión de Legislación. Nosotros tenemos el objetivo de sacar todos los expedientes que están en la Comisión, ponerlos a consideración, y eso fue lo que hicimos en este caso. Lo pusimos a consideración y encontramos las contradicciones que dice el edil Montes de Oca, porque en realidad el principal problema que estábamos viendo, junto con el tema de que había familias y menores habitando el bien, era el principal problema jurídico que había, era de que en realidad se argumentaba que el bien estaba abandonado, cuando en el mismo expediente surgían fotos en los cuales surgía que había una vivienda modesta, pero había una vivienda, y la situación de abandono no se configuraba. Además, desde el punto de vista estrictamente legal, entendíamos de que no era el motivo que se debía fundamentar o que se debía sostener el abandono del bien, porque obviamente no estaba en situación de abandono, sino que era la necesidad o la utilidad pública de esa expropiación. Por ahí va a pasar la Rambla y obviamente el motivo de la expropiación es un interés público de toda la sociedad de ocupar ese lugar con una carretera o con una calle.